ahora me encuentro en Montemorelos, Nuevo León, en un lugar muy pintoresco, muy bonito, de gente muy linda, y es el fraile de Montemorelos, sí señor. Y el fraile tiene parajes tan hermosos como esto que están viendo ustedes, y escuchando sobre todo. Es el agua que viene corriendo de la Sierra Madre Oriental, y que en época de lluvia abundante, así se torna. Y donde la gente viene a divertirse, viene a pasar el día. Y voy a platicar con algunos de sus habitantes o originarios también de aquí de Montemorelos que me van a decir sus nombres. Elsa Salazar Valdés. Pues tenía que ser Salazar, porque claro, aquí hay muchos Salazar y Tamés, ¿verdad? El suyo. Teresa Salazar Valdés. Gracias, doña Teresa. ¿Y usted? Ariel González Padilla. Ariel. Oiga, ha cambiado mucho el fraile, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más que nada porque ya se ha ido mucha gente para otras partes buscando el trabajo, entonces el fraile ha quedado pues casi con muy poca gente. Pero yo siento que ha crecido hacia los lados, seguramente por gente que viene de otras partes. Así es, sí, 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 más que nada viene pues gente de otra parte a estar acá, ¿no? Para encontrarse con esos lugares muy bonitos, ¿verdad? Oiga, ¿vienen desde hace mucho tiempo aquí? Sí, de hecho nosotros somos originarios de aquí del fraile. Mi mamá nacida aquí en el fraile, mi suegro también, mis abuelos, mi papá pues es de Santiago, pero pues vino a dar acá. Y yo en especial pues yo viví aquí hasta los 5 años. Y después nos fuimos a Santiago, pero pues bueno, es el terruño, ¿verdad? Entonces, seguido estamos por aquí porque pues aquí está nuestra raíz. Exactamente. ¿Y qué recuerdos tiene el... Pues unos recuerdos hermosos que siempre van a estar ahí, no se borran. De esa infancia tan bonita que pasábamos aquí en el río. Una infancia en donde pues a veces no se medía ni siquiera el riesgo, el peligro, no. De que si estaba hondo, no, se tiraban como quieran, ¿no? Así es, estábamos acostumbrados a andar en el río y pues no había temor. ¿Cuántos habitantes tiene ahorita el fraile? No tengo ese dato, no tengo idea, pero han de ser como unas 60 familias, yo creo, las que están ahorita aquí habitando. Y hablando ahorita, por ejemplo, cuando estaba uno joven, pues no medías el peligro, como bien lo pues comenta, era como le pues comentaba hace un rato, aquí hay un charquito donde la profundidad es un pozo muy, pues, muy hondo, donde debe de ser al menos como unos 8 o 10 metros, pero es más o menos peligroso porque hay remolinos ahí también, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado para la gente que viene para acá, no confiarse porque sí está muy bravo el... Sin embargo, hay lugares poco profundos y así varía, ¿verdad? Sí. La cosa siempre pues es revisar el lugar. Así es, sí, digo, estar con la pues, precaución, uno porque ya más o menos conoce y le tiene cierto respeto al río, pero también hay gente que pues viene y pues piensa que está como si estuvieras en una alberca, ¿no? Entonces es más complicado, es más difícil estar acá, ¿no? Yo pues he venido en algunas ocasiones, ahorita tenía pues más de 15 años, no sé, quizá 20, que no regresaba, y lo que acabo de mencionar pues ha cambiado un poquito, pero lo que siempre me ha llamado la atención es que aquí hay mucho güero y ojo azul y ojo verde. Pues dicen que por esos rumbos se perdió un regimiento de franceses. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, pues quién sabe de dónde saldría, pero pues sí, es la característica de las personas de acá, de la... mucho güero de ojo de color. ¿Y qué es lo que es el platillo? Sobre todo, no voy a decir como una ocasión, no digo de qué municipio, pero un alcalde, a mi padre le preguntó mi padre a un alcalde, dijo, oye, ¿y cuál es el platillo preferido? Dijo, pues el de Peltre. No hallaba para dónde entrar. Oiga, ¿qué es lo que preparan aquí sabroso? Pues aquí hay varios, por ejemplo, pues está el pollo estilo Río Ramos. Estilo Río Ramos, que eso lo hemos sacado aquí. Y sobre todo, ¿cómo se disfruta? Recordando mi infancia, cuando mi padre me traía aquí a con Don Poncho. Sí. Que los mataba así dándole torzón. Y luego los preparaba, los despelucaba ahí, todos los desplumaba, claro. Y ya preparando. Pero sé que también el asado de puerco es fenomenal. Y cuando uno estaba chavo, mis tías y mi mamá, pues se venían desde muy temprano y aquí hacían el fideo con la carne molida. Ándale. Y frijolitos, ¿no? Ese era todo el día que estábamos aquí, ¿no? Que ese, pues era también con agua del río, porque en ese entonces no traías agua pues purificada ni nada. Aquí mismo tomabas el agua para el fideo, ¿no? Y qué rico sabía, me imagino, ¿verdad? Sí. Y no se enfermaban, aparte. No, nada. Entonces,
Ahora pues tienes que tomar pura agua pues, purificada, ¿no? Purificada. Por la salud, pero... Que pierde sus propiedades sobre todo, pero bueno, cada quien. Oiga, una cosa, tienen su iglesia muy bonita aquí. Sí, sí, la iglesia. Me tocó venir cuando le pusieron el techo o algo así. Sí, cómo no, sí, cuando pusieron, quitaron el techo de lámina e hicieron la cúpula de cemento. ¿Está dedicada aquí en esta iglesia? A la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe, ahí. Sí. Y pues bueno, ya tiene sus añitos. Yo me acuerdo desde niña, pues ya estaba en la iglesia. Y pues mi mamá, que es la que vivió toda su vida aquí, ¿verdad?, mucho tiempo, pues sí nos cuenta desde que se empezó a hacer la iglesia y cómo se fue creciendo. Ustedes como habitantes o originarios de aquí, ¿qué sugerencia hacen a la gente que viene aquí y sobre todo deja basura? Eso es algo que a mí en lo personal me da mucho coraje. Así es, o sea, es muy bonito venir aquí a pasar una tarde agradable, incluso comer, todo, pero sí, la recomendación es de que no dejen basura, porque eso contamina el río y pues quisiéramos que siempre hubiera esto, ¿verdad? Entonces, una manera de conservarlo es eso. No es eso, y sobre todo que haya cultura, ¿no? Tráete tu bolsita y ya. Sí, te llevas, digo, la basura. Más que nada, todos los que andan aquí, pues traen su carro, entonces no te lo vas a llevar pues cargando para donde te, para tu casa, ¿no? O sea, te lo vas a llevar en el carro. Entonces, en la misma pues, bolsita, llévatelo al carro, hazle un espacio y llévatelo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues usted lo puede ver aquí, hay algunas chanclas tiradas, alguna basura también de ahí. Y lo importante es que te traigas esa bolsa y te la lleves llena, ¿no? Con lo que usaste acá, ¿no? Y este llamado de atención también va para los que vienen en racer, en motocicletas. Contaminan el agua porque la contaminan con los motores, con todo ese el tipo aceite, de cosas. El aceite. Entonces, pues hay que tener conciencia. Es nuestra casa, es Nuevo León. Les agradezco mucho. No, muchas gracias. Y qué envidia que tengan lugares como estos así tan hermosos, ¿verdad? Para poder disfrutarlo. Aquí nomás se salen de la casa y se vienen para acá. Sí, cerquita, ¿verdad? Sí, sí, así es, aquí cerquita. Sí, pues de hecho ahorita vamos a ir al asadón a moverle tantito, a limpiarlo un poquito, pero ya frescos. Ya frescos, muy bien, pues gracias de nuevo. Voy a continuar con más reportajes de Alvarado en este programa especial, La Otra Cara de Nuestros Ríos.